Gabriel Martínez del Buró de Turismo de Greater Fort Lauderdale. Nosotros representamos no solo la ciudad de Fort Lauderdale, sino la ciudad de Fort Lauderdale y zonas aledañas. Muy conocido porque tenemos uno de los centros comerciales más grandes de Estados Unidos, el Sawgrass Mills, y uno de los puertos de crucero más importantes del país, el Port Everglades. 37 kilómetros de playas, spas, restaurantes, rutas cerveceras, arte, arte urbano. Hay aventuras de ecoturismo en los Everglades y un aeropuerto muy bien ubicado. Así que sepan que está a un poco menos de una hora de la ciudad de Miami y a poco menos de 3 horas de la ciudad de Orlando. Y a mi parecer, muy combinable con esos dos destinos. ¿Saben cómo son las vacaciones en Orlando? Que la gente es muy agotador porque hay mucha actividad. Pues Greater Fort Lauderdale podría ser la vacación después de las vacaciones. Como estamos ubicados entre la ciudad de Miami y el condado de Palm Beach, tenemos un rango de opciones para ofrecer. Entonces creo que nuestro destino se adapta muy bien a adultos, adultos jóvenes, familias. También tenemos una comunidad LGBT muy grande. Así que somos un destino de brazos abiertos que le da la bienvenida a cualquier cantidad de turistas y estamos listos para recibirlos. Inviten a sus clientes a que descubran o redescubran lo que es el destino de Greater Fort Lauderdale. Se van a sorprender.